Chicos, aquí te van el video tutorial de cómo editar su intro. Bueno, lo primero que tienen que tener es descargar intros que les guste, pero deben de poner intro editable para Android y tienen que descargar el Viva Video Pro o el gratis, cualquiera vale. Yo voy a utilizar el Viva Video porque es a la que le entiendo más, porque el que tengo, el Pro, no está actualizado y pues no le entiendo. Y le dan aquí en editar, le doy en editar y buscan pues lo que hayan descargado. Aquí están las intros que yo he descargado, que son 9. A ver cuál esta vamos a poner. Y miren, esta es. Como pueden ver, no tiene nada. Le darían a este icono que aquí abajo donde están las tijeritas. No sé qué acabo de hacer. Le dan en añadir, perdón. Le dan en listo. Y pues le dan ahora sí las tijeritas. Le dan en texto. Y tienen que calcularle bien donde lo van a poner. A ver, es más para atrás. Ahí está bien. Le dan en añadir texto. Aquí donde está la T. Y pues ahí ven. Si quieren, descarguen sus fuentes, le dan acá y le ponen su nombre. Yo le voy a poner Seiban Game, que a lo mejor lo más seguro es que lo estén viendo, y le ponen el color que quieran. Lo quieren negro, azul, de cualquier color. No, como es verde, lo voy a poner un color bien con el verde, que sería el azul. Lo tienen que acomodar también bien, blanco. Puede ser de esos colores. Lo mueven por donde ustedes quieran. A ver qué color se quedaría bien. A ver, pues quedaría bien el rojo. Ahí está. Y ya nomás ustedes lo acomodarían. Y le darían en la palomita. Y quedaría bien. Le darían en listo. Y así quedaría. Así quedaría. Y le dan hasta de nuevo en la esquina. Y pues ahí les aparecía si lo quieran guardar en su galería y eso. Porque no me aparece, ahí está. Le darían en guardar en su galería, como yo lo acabo de hacer mal. Y pues está mal. Bueno, espero que les haya gustado. Si dan like, comparten y comentan, te agradece. Antes de despedirme, gracias por los 10 suscriptores, que ahora son 11. Ayer que vi eran 14, pero quién sabe, se suscribieron 3. Y pues gracias por eso. Y ya por eso. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.